bienvenido a tu nueva clase virtual. Hoy prácticamente vamos a iniciar con la cuarta unidad. Estamos ya en la recta final de este ciclo escolar y me alegra mucho que pues hasta el momento usted ha demostrado pues mucha capacidad, mucho entusiasmo, al igual que sus compañeras, en cada una de las actividades que hemos tenido a lo largo de este ciclo escolar. Hoy vamos a empezar a ver pues un nuevo tema, ¿sí? Entonces vamos a iniciar de lleno con el tema que nos corresponde el día de hoy. Y vamos a hablar un poquito acerca de algunos problemas del lenguaje y de la escritura, ¿sí? Generalmente, con los niños chiquitos, es importante que nosotras como maestras pues podamos estar atentas a cada uno de los cada una de las pautas de desarrollo que van teniendo los niños. Obviamente ellos van a pasar pues algunas horas en la escuelita y como maestras pues nosotros también estamos destinadas a poderlos apoyar durante este proceso educativo que pues al final les va a servir a ellos a lo largo de su desarrollo y de su vida, ¿sí? Entonces, de manera general, veamos que los trastornos del habla y los trastornos del lenguaje pues no son lo mismo, ¿sí? Pareciera que fuera lo mismo, pero hay ciertas diferencias en cada uno de ellos. Los trastornos del habla, pues, se refieren a todos los problemas que surgen de un daño en las funciones motoras. Por ejemplo, en los órganos vocales, en los trastornos de la anatomía. Si recordarán, pues, en la tercera unidad, si no estoy mal, vimos un poquito acerca de la anatomía que está involucrada al momento de producir sonidos, incluso los fonemas, ¿verdad? Entonces, en esos concretamente se desarrolla los trastornos del habla, ¿verdad? Los trastornos en la producción de voz, por ejemplo, en la articulación y los aspectos pues, de tipo un poquito más simbólicos que también van a afectar este tipo de aspectos en el desarrollo del niño. En los trastornos del lenguaje, entonces, pues se agrupan los problemas que afectan la formulación y la comprensión del significado. Recordemos que para el proceso del lenguaje vemos fonemas, que son los sonidos, y vemos grafemas, que son pues ya la parte gráfica de una letra, ¿no? Pero recordemos que nuestro cerebro debe procesar ambas información de manera simultánea para darle un significado y para darle pues un sentido a lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, cuando hay un trastorno del lenguaje se va a afectar esa parte. Tanto la comprensión, al niño le va a costar comprender lo que está escuchando, incluso le va a costar seguir instrucciones, y también le va a afectar en el significado, ¿no? Entonces tiene mucha relación la parte del significado y la comprensión. Obviamente, pues podría desencadenar otro tipo de trastornos en el desarrollo del niño a nivel psicológico, ¿verdad? Y vamos a ver entonces el primer trastorno en este sentido, es lo que se conoce como afasia, ¿verdad? Entonces, pues básicamente la afasia es un trastorno de comunicación que está provocado, y acá es bien importante porque vamos a ir viendo varios tipos de trastornos y que se van a ir diferenciando uno de otro, ¿verdad? Entonces, es importante ir teniendo como esa claridad. Entonces, la afasia se debe o es provocada por una lesión cerebral, ¿verdad? Que va a caracterizarse, obviamente, por un deterioro parcial en la comprensión y en la formulación del lenguaje. ¿Qué otro tipo de trastorno podemos ver en este sentido? Este tipo de trastorno que se conoce como afasia, pues se trata de un trastorno que es causado por una lesión. Por ejemplo, el niño se cae, ¿no? Es decir, el niño tiene un desarrollo normal, ¿no? En su vida y sufre un accidente o sufre una caída, ¿no? Entonces, si el niño se lesionó cierta área del cerebro que está relacionada con el lenguaje, pues puede causar afasia, ¿sí? Entonces, esa es una de las pautas que nosotros debemos de tener claro.
Y puede tener pues cierta dificultad para la lectura, la escritura y para expresar ciertas cosas que se desean decir. Por ejemplo, no solamente puede deberse a un accidente, ¿verdad? Sino también puede darse a raíz de un derrame cerebral, como se conoce, ¿verdad? Los tumores también que son de muy alto riesgo cuando se sitúan en partes importantes de nuestro cerebro. Infecciones, obviamente, también a nivel cerebral y algún tipo de otra lesión que pueda existir, ¿verdad? Entonces, la fascia va a dificultar también el proceso, no solamente de desarrollo, sino también el proceso del lenguaje para que el niño pueda, pues, expresarse, ¿verdad? Tanto en la lectura como a nivel verbal. Entonces, mucho ojo con esta parte. Hay tipos de afasia, ¿verdad? Debido a que pueden desarrollarse diferentes características, hay una afasia expresiva. En este tipo de afasia, pues la dificultad, básicamente, como dice, se va a deber a un problema para poder expresar. Al niño le va a costar mucho expresarse verbalmente, ¿verdad? Entonces, él puede tener la idea clara en su cabecita, pero le va a costar mucho formular las palabras, formular los fonemas para poder expresarse. La afasia receptiva, entonces el niño se le va a dificultar la comprensión de lo que escucha, ¿verdad? Entonces usted le puede estar hablando, le puede estar dando una instrucción, pero se ve que el niño solamente no comprende las instrucciones. Entonces, esa parte es la receptiva. Y la global, que obviamente va a involucrar la parte expresiva y la parte receptiva. Es muchísimo más compleja entonces, porque entonces al niño se le va a dificultar la parte de expresión, el decir sus ideas, y la parte de escuchar y de comprender también lo que está diciendo. Otro tipo de problema de trastornos del lenguaje es la dislalia, ¿sí? La dislalia es un trastorno de la articulación de los fonemas. Cuando usted está hablando, por ejemplo, su articulación debe ser fluida, ¿sí? No con pausas, no titubeando, sino un lenguaje claro y fluido a través, pues, de una adecuada articulación de estos fonemas o de los sonidos, ¿verdad? Pero en el caso de los niños que pueden padecer dislalia, se trata de una incapacidad para pronunciar correctamente, pues, estos fonemas o grupos de fonemas, ¿ya? Entonces, de la misma manera, el niño puede que tenga la claridad de cómo es que está viendo él el grafema, el gráfico de la letra, de lo que tiene que leer, pero simple y sencillamente al momento de querer ya leerlo, pues va como a tartamudear, ¿no? Va a tener un problema en esa fluidez de la articulación de estos fonemas que van a ser característicos para este problema. La disfasia, pues también es otra alteración que puede afectar a los chiquitos, ¿verdad? Puede aparecer cuando se dañan las estructuras cerebrales. Veamos que hasta el momento, entonces, de los tres trastornos que hemos visto, todos tienen una cosa similar, ¿verdad? Que están mencionando acerca de las estructuras cerebrales. Eso quiere decir que muchos de estos problemas son de tipo ya neurológico, ¿verdad? Porque estamos viendo que esas estructuras, entonces, cerebrales están siendo involucradas en la parte del lenguaje. Y obviamente, si una estructura cerebral, una parte de nuestro cerebro, está siendo afectada, pues obviamente va a reconocer, van a haber ciertas dificultades en el reconocimiento y en la producción del lenguaje, ¿verdad? Entonces el niño, insisto, puede estar viendo el grafema, ¿no? La palabra que usted está escribiendo, la palabra que él debe leer, pero simple y sencillamente las conexiones en sus estructuras cerebrales se le van a dificultar para el reconocimiento, la interpretación y la respuesta que el cerebro debe de dar, ¿verdad? Entonces, se manifiesta en una forma de problemas para encontrar palabras y construir frases. Entonces, el niño puede estar viendo las letras distorsionadas, ¿no? Entonces, él no va a encontrar la manera de ordenarlas, de darle una secuencia lógica,
y que es algo tan importante en nuestro lenguaje y en lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, al momento de construir, por ejemplo, una pequeña oración, entonces el niño ya debe de tener un reconocimiento, ¿verdad? Su cerebro empieza entonces a trabajar de manera inmediata y empieza a reconocer los grafemas que están viendo para poderles dar un orden, un sentido y un significado. Pero en el caso de la disfasia no sucede esto, ¿verdad? Todas las estructuras involucradas a nivel cerebral se ven afectadas. Entonces el niño básicamente no va a lograr encontrar una coherencia para construir una frase tan pequeña como, por ejemplo, mi mamá me ama, ¿no? Entonces, construir esa frase tan pequeña de una línea se le puede dificultar mucho al niño. Veamos acá entonces, como forma muy general, vimos que el área de Broca, el área de Wernicke y el fascículo arqueado son estructuras a nivel cerebral que son indispensables, básicas y fundamentales para la producción del lenguaje y el reconocimiento del lenguaje, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la parte de la producción, es decir, que el niño pueda hablar de manera fluida, pueda encontrar una coherencia a las frases y darles un orden, un significado a lo que él está hablando, pero también una parte de comprensión a lo que él está escuchando, ¿verdad? Entonces, ambas estructuras, tanto Broca como Wernicke y el fascículo arqueado, juegan un papel vital. Entonces, de los trastornos que vimos ya anteriormente, estas estructuras están siendo involucradas tanto en la dislalia, en la disfasia, en la afasia, ¿verdad? Porque pues están siendo, han sido dañadas, ¿no? O han tenido algún daño a nivel anatómico que está dificultando y está repercutiendo en el lenguaje. Otro trastorno que vamos a ver rápidamente es la disfonía, ¿sí? La disfonía, pues, es un trastorno que es caracterizado por una alteración en el timbre de la voz, ¿sí? Entonces, acá básicamente lo que se ve afectado es el timbre, ¿verdad? No estamos hablando de una distorsión para reconocer grafemas y fonemas, sino es básicamente en el timbre de voz, ¿sí? Es el sonido que produce nuestra voz. Entonces, si se dan cuenta, cada una de las personas, ustedes mismas en su familia, si pueden escuchar la voz de sus familiares, pues se van a dar cuenta entonces que tienen un timbre diferente, ¿no? No todos tenemos el mismo tono y el mismo timbre de voz. Entonces, en la disfonía es básicamente esto lo que se va a ver, pues, afectado, ¿verdad? Y obviamente se debe a diversas causas de tipo orgánico o funcional. Ya son lesiones de tipo más anatómico o fisiológico, ¿sí? Que pueden estar en la laringe o en las cuerdas vocales, que son parte de los órganos que están, pues, estrechamente vinculados con la producción de nuestra voz y del timbre que puedan manifestar. Algo que también, pues, vamos a ver quizás en nuestros salones de clases son los tipos de discapacidad, ¿no? Vamos a ver a niños que pueden estar enfrentándose a ciertas limitaciones a nivel motriz, a nivel auditivo, a nivel visual y también a nivel intelectual. Entonces, ¿cómo es que nosotras como maestras podemos apoyar, podemos ayudar y podemos reforzar esos aprendizajes en los niños que tengan estos tipos de discapacidades, ¿no? Entonces, imagínense a un niño que tiene o que llega a la escuelita en silla de ruedas, ¿no? Entonces, lo que está siendo afectado en él, pues básicamente es la parte motora, pero la parte intelectual puede estar totalmente, pues, intacta y ser positiva para su desarrollo. Entonces, vamos a ver en qué consiste la discapacidad motriz. Y pues básicamente esta se caracteriza por una disminución parcial, ya sea de algunos miembros o de toda la movilidad de uno o más miembros del cuerpo, ¿verdad? Entonces lo que se puede traducir como una dificultad, incluso un impedimento, ¿verdad? En el sentido de que el niño se le va a hacer muy difícil
o casi imposible el poder realizar ciertas tareas de tipo motor. Entonces, incluso se le puede estar dificultando la parte de la motricidad fina, ¿verdad? Recordemos que en preprimaria es muy importante trabajar todo lo que tiene que ver con la parte motora, ya sea la motricidad gruesa, que involucraría todo nuestro cuerpo, y también la motricidad fina, que puede estar involucrando únicamente actividades que tengan que ver con los deditos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si un niño, o si usted como maestra se enfrenta a este tipo de niños, ¿cómo puede actuar, ¿no? Recordemos que el proceso educativo pues, es integral. No solamente podemos basarnos en conocimientos o en darles contenidos a los niños, sino también apoyar de manera emocional, tanto a los chiquitos como también a las familias, ¿verdad? Entonces, como maestras debemos encontrar esos aspectos, esas actividades que al niño también lo puedan hacer sentir bien durante su estadía en la escuela. La discapacidad auditiva se manifiesta como la pérdida total o parcial de la percepción de los sonidos. Y acá esto pues también es muy importante, ¿no? Porque un gran porcentaje de la población pues obviamente nos comunicamos a través de los sonidos, a través del lenguaje oral o verbal, y que al momento de nosotros enfrentarnos o de toparnos con una persona que, por ejemplo, no escucha, que es sorda, la parte de la comunicación y el lenguaje se ven afectadas, ¿no? Porque no sabemos cómo expresarnos, cómo transmitir nuestras ideas, y también la persona con esta discapacidad, pues, puede tener frustración, ¿verdad? Porque no va a saber, no va a tener claridad de cómo transmitir la idea que él quiera decir. Entonces, es importante que nosotros podamos también reconocer este tipo de problemas. A lo mejor hay un niño que va mal en su rendimiento académico, ¿no? Y resulta de que el niño lo que tiene es un problema de audición, ¿verdad? Entonces, hay muchas estrategias que se pueden tomar para ayudar a los niños con un tipo de discapacidad. Por ejemplo, dependiendo del grado de pérdida de la audición, ¿verdad? Por ejemplo, cambiarlo de lugar. Si el niño se sentaba hasta atrás, habría que pasarlo hacia adelante. Pero algo que es indispensable siempre va a ser un chequeo médico, ¿verdad? Entonces, la referencia y el apoyo de un médico profesional pues va a ser vital para el diagnóstico y el apoyo oportuno a nivel de la escuelita. Otro tipo de discapacidad es la visual, ¿sí? Y es la pérdida total de la visión o la ceguera. Y la menos conocida es la disminución parcial. Entonces, es un tipo también de discapacidad que puede estar afectando a los niños y que también puede afectar su rendimiento académico, ¿verdad? Por ejemplo, niños que no están viendo correctamente las letras, que no van a tener una visión clara de qué es lo que está escribiendo, por ejemplo, la maestra en la pizarra o de las planas que debe de hacer. Entonces, también es importante hacer ese tipo de evaluaciones y ese tipo de referencias para que pues, los profesionales del medio nos puedan ayudar en ese sentido. Vamos bien hasta el momento, ¿hay dudas? Me gustaría escucharlas, si van bien, Daniela. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien hasta el momento? No, señor. Kimberly, bienvenida. ¿Alguna duda o vamos bien hasta el momento de lo que ha logrado escuchar en clase? Vamos bien, señor. Vamos a ver entonces ahora algunos problemas de escritura, ¿sí? Si bien es cierto de que no es totalmente indispensable que el niño salga de la etapa preprimaria leyendo o escribiendo, es importante que nosotras podamos tener un buen ojo profesional y poder detectar aquellas anomalías que estamos viendo a temprana edad, ¿verdad? Entonces, entre más rápido y entre más temprano podamos hacer ciertas detecciones, pues le va a ayudar mucho al niño más adelante a que su calidad de vida a nivel personal y a nivel de colegio pues pueda verse reflejado de manera positiva. Y me quiero centrar en la dislexia,
que es quizás un trastorno de los más conocidos durante la etapa escolar, ¿verdad? Entonces, muchos niños que pueden llegar incluso hasta la adolescencia, hasta la adultez, teniendo este tipo de trastornos, porque nunca se los detectaron o no, o simple y sencillamente los padres no pusieron atención y no le dieron el seguimiento y el apoyo pues adecuado para este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, la dislexia pues básicamente va a afectar la lectoescritura, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de lecto, estamos hablando de la parte de la lectura y obviamente en la parte de la escritura. Entonces, al niño se le va a dificultar mucho la parte lectora. Entonces, usted puede poner al niño a leer un párrafo, una línea chiquitita, y pues el niño simple y sencillamente no va a leer correctamente o ni siquiera va a lograr hacer una lectura fluida, ¿verdad? Pues no todos los niños que lo padecen presentan las mismas características o el mismo patrón. Esto varía. Recordemos que cada niño pues es diferente, tiene características, tiene aptitudes, tiene fortalezas diferentes e incluso este trastorno se va a manifestar de ciertas maneras diferentes en cada uno de ellos, ¿no? Entonces no hay como un patrón rígido o 100% establecido, cada niño lo va a vivir y experimentar de diferente manera. Cada persona con dislexia pues puede presentar ciertas particularidades de tipo muy específica, ¿no? Es un trastorno que va también a afectar el aprendizaje, ¿sí? Si se dan cuenta, muchas de las actividades que ustedes tienen a nivel académico pues tiene involucrado la lectura y la escritura. Entonces, no solamente va a afectar la parte del aprendizaje porque el niño no va a lograr leer, sino que también se le va a dificultar la comprensión, ¿verdad? Parte de la lectura y de ese aprendizaje significativo que podemos extraer de una lectura es porque nos deja una comprensión y un análisis, ¿sí? Pero incluso el niño puede estar leyendo por leer sin estar llegando a una comprensión de lo que está leyendo, en el caso de que pueda pues, desarrollar esto, ¿no? ¿Qué va a presentar un niño como algunos problemas más comunes en la dislexia? Una lectura lenta, ¿sí? El niño se va a tardar mucho en leer, incluso en leer solo una palabra, ¿sí? Por ejemplo, si le ponemos a leer lectura, ¿no? La palabra lectura, el niño podría hacer esto. ¿No? Entonces, incluso el tono, la pronunciación de la palabra también se va a ver afectada, ¿no? Una falta de fluidez, van a ser niños que no van a lograr tener una fluidez en el desarrollo de su lectura. Imagínense en palabras muchísimo más complejas, se le van a hacer sumamente difícil para ellos el poder tener una lectura muy fluida, ¿no? Que también la fluidez está íntimamente relacionada con la comprensión. Errores de equivalencia fonológica, por ejemplo, leer seso en vez de queso, ¿no? Entonces son niños que van a también a tener esos problemas de lectura y de leer otras cosas, otras palabras, otras letras de manera incorrecta. Omitir palabras o trozos de palabras. Van a ser niños que leen de manera como saltada, ¿no? Entonces van a ir omitiendo y van a ir eliminando ciertas palabras. O todo lo contrario, van a ir añadiendo palabras que ni siquiera estaban en el texto. También van a ser niños que pueden sustituir algunos sonidos por otros. Tiene mucho que ver entonces con la parte que les decía acerca del seso y la del queso, ¿no? Que los niños van a ser un tipo de confusión en las palabras, en las letras que están leyendo. Entonces, por ejemplo, pueden leer maleta en vez de maceta, ¿verdad? Entonces, ahí están cambiando solo una letra, pero igual están sustituyendo letras y obviamente el sonido va a ser sustituido también. La identificación de la primera letra o sílaba y cambiar la palabra. Por ejemplo, leer camiseta en vez de camioneta, ¿verdad? Entonces, va a ser como de mucho esfuerzo para el niño el tener que leer
el tener que escribir, ¿verdad? Entonces, obviamente no solo se va a ver afectado, como les decía, la parte académica, sino también pueden haber problemas a nivel ya de tipo emocional, ¿no? Entonces van a ser niños que también incluso pueden tener problemas a nivel emocional como baja autoestima, ¿verdad? Porque van a estar pues muy inquietos, se van a sentir avergonzados de no poder leer, máxime si la maestra viene y les dice, bueno, los pasa al frente y tienen que leer un párrafo, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado cuando estemos haciendo ese tipo de actividades, porque podemos incluso nosotras como maestras dañar esa parte emocional del niño. Para la detección de la dislexia, obviamente se puede detectar en la actividad diaria de escritura. Si son niños a quienes les gusta, dentro del salón de clases, a la maestra, pues hacerles dictados, o ponerlos incluso a copiar de alguna revista, de algún libro, usted puede ir notando ese tipo de desvariaciones en su escritura, ¿no? Van a ser niños que van a tener grandes dificultades en la lectura, con errores de pronunciación y de comprensión. La falta de habilidad para el dibujo también puede ser una pauta, ¿sí? Recordemos, no todos los niños van a desarrollar una habilidad de dibujo, pero sí puede ser una pauta, un indicador. Y dificultades en el manejo espacial del cuaderno o de la hoja. Van a ser niños que van a rayar, por ejemplo, van a empezar a escribir de forma pues lineal, ¿no? Y van escribiendo y llevan la lectura y poco a poco se van como torciendo, ¿no? Y se van para arriba, se van para abajo, hacen incluso la letra muy grande, muy chiquita, el grafema no lo hacen de la manera correcta, etcétera, ¿no? Y en escritura, pues va a ser una escritura lenta, se les va a hacer muy difícil, va a ser incomprensiva a la hora que usted quiera leerla o que el mismo niño quiera leerla, va a ser silábica. Recordarán que los niños pues se les enseña a través del método de sílabas, ¿no? El niño va aprendiendo a leer por sílabas, pero es algo que el niño a cierto tiempo de haber aprendido a leer, pues lo va a dejar de hacer. Pero lo va a manifestar un niño con dislexia también en la parte de la escritura y que va a ser pues perseverante en ese sentido, ¿verdad? ¿Tenemos dudas hasta el momento con esta parte de la dislexia? Me gustaría pues escucharlas. Porque así pasamos a la siguiente actividad. Muy bien. Bueno, y como actividad pues de cierre, como les decía al inicio, la clase iba a ser pequeñita y vamos a ver unos cuantos trastornos, ¿no? Tenemos una sopa de letras, ¿sí? Esta sopa de letras tiene ciertas palabras, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que van a tener minuto y medio para poder encontrar la mayor cantidad de palabras que estén escondidas en esta sopa de letras, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el tiempo y vamos a tomar el tiempo con nuestro cronómetro. Muy bien. Entonces, bueno, empecemos. Van a tener minuto y medio a partir de este momento. Entonces empiecen a buscar las palabras, que son varias y que todas están pues obviamente relacionadas con la clase del día de hoy, ¿sí? Tenemos desde la afasia, que fue el primer trastorno que vimos en clase, hasta la estructura de Wernicke a nivel cerebral. Entonces veamos cómo es que encontramos esas palabras dentro de nuestra sopa de letras. Thank you.
Muy bien, les voy a dar unos segunditos más. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces, Kimberly, ¿cuántas palabras logró encontrar en esta sopa de letras? Kimberly. Me imagino que tiene dificultades para conectar su audio. Entonces, lo que vamos a hacer es que, por favor, podamos activar nuestra cámara, nuestro audio. Intentemos nuevamente activarlo, por favor. Y me van diciendo que cuántas palabras y cuáles fueron las que lograron identificar en esta sopa de letras. Daniela, ¿cuántas palabras logró identificar? Recuerden que si tienen problemas para activar su audio, pues también lo pueden hacer a través del chat, que puedan escribir las palabras que pues encontraron en el chat, ¿verdad? Bueno, al parecer hay algunas dificultades ahí con activar tanto audio como para lo demás. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que les voy a compartir la sopa de letras en nuestro grupo de WhatsApp, por favor, y ustedes van a identificar esas palabras que tenían por descubrir y vamos a reenviarlas y compartir entonces al final de esta clase en el grupo de WhatsApp y vamos a intercambiar ahí las ideas. Entonces, espero que la clase de hoy pues hayamos podido comprender un poquito de todo lo que teníamos respecto a los trastornos los trastornos del habla y del lenguaje y los trastornos en la escritura, ¿verdad? Entonces, cualquier duda ya saben que pueden compartirla y socializarla en el grupo de WhatsApp. Les repito nuevamente, entonces les voy a compartir la imagen de la sopa de letras en el grupo de WhatsApp. Ustedes la responden y la reenvían nuevamente en ese grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces me dio muchísimo gusto poder tenerlas en la clase del día de hoy.
Esperemos las siguientes instrucciones que van relacionadas con la actividad que continúa con este tema. Entonces, un saludo y espero que estén bien todas.